Magnetismo. Y vamos a seguir un poco el mismo esquema que vimos en campo eléctrico, ¿vale? Cuando hablamos de magnetismo, por un lado tenemos las fuerzas y por el otro lado tenemos los campos. Aquí tenemos una pequeña simplificación y es que no hay potencial. Hay algo parecido al potencial magnético, pero no es exactamente eso, ya lo veréis que viene en campos. Entonces, en fuerzas, solo tenemos una expresión realmente y la voy a escribir así, ¿vale? Esto sería la fuerza y esto sería el P, ¿de acuerdo? Perdón. Estas expresiones serían iguales que para campo eléctrico. Y la gracia es que es este diferencial de F para el caso magnético. Y esto lo vamos a poner así. I sub 2 por, perdón, veces diferencial de L2 producto vectorial B1. ¿Vale? Entonces estos subíndices, el 2 y el 1, ¿vale? Representan el que sufre la fuerza o el torque. Sufre la fuerza o torque, y este es el que crea la fuerza, ¿vale? Esto es el campo magnético que crea la fuerza, ¿vale? Y ya realmente no hay mucho más. Por analogía, os recuerdo que para campo eléctrico, y así lo tenemos todo delante, teníamos una expresión parecida, que era algo así, diferencial de F era igual a Q, mejor dicho, diferencial de Q por E, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí el diferencial de Q, que dependía de la dimensión, ¿vale? Esto podía ser lambda diferencial de L o sigma diferencial de área. Aquí solo vamos a tener una longitud, ¿vale? Pero bueno, es bastante parecido. La diferencia más gorda, como siempre, entre el campo eléctrico y magnético es ese producto vectorial. Y la siguiente patita, digamos, de este mundo del magnetismo es cómo calculamos campos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos herramientas, ¿vale? La primera que tenemos que hacer es responder a esta pregunta. ¿Tiene el sistema simetría cilíndrica o plana? En este caso no hay esférica. Bueno, pues si la respuesta es sí, entonces usaremos la ley de Ampère. Y si la respuesta es no, entonces aplicaremos el principio de superposición, ¿vale? Que el magnetismo no se llama la ley de Coulomb, sino que se llama la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Y eso consiste en hacer exactamente esos tres pasos que hacíamos, 1, 2, 3 en campo eléctrico, ¿vale? Solo que ahora cambiamos un poquito las reglas. En el paso 1, lo que hacemos es dibujar unos ejes, dibujar un diferencial de L, ¿vale? Y aquí, a diferencia del campo eléctrico, esto es un vectorcito, así que tiene que ser tangente al hilo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, hacemos algo muy parecido a lo del campo eléctrico. Decimos R diferencial, perdón. ¿Dónde está el punto respecto a un origen de coordenadas? ¿Dónde está ese diferencial de L? ¿Vale? Os recuerdo que esto responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde he dibujado de manera genérica, diferencial de L? Restamos y aquí sacamos el vector R como R del punto menos R del diferencial de Q, perdón, del diferencial de L. Y de aquí sacamos el módulo que simplemente le llamamos R, ¿vale? Eso completaría el paso 1. El paso 2, como he dicho, es decir quién es diferencial de L. Y en este caso es un poquito más sencillo, no hay que decidir tanto, digamos, como el campo eléctrico, pero tiene una parte complicada. Y es que tiene un módulo, que le vamos a llamar diferencial de L, y luego una dirección y sentido. ¿Vale? Que yo durante el curso, pues, le llamaba dirección tangencial, porque hemos dicho que este diferencial de L tiene que ser tangente al hilo. ¿De acuerdo? Y ahora, este módulo pues puede ser un hilo recto y entonces pues será diferencial de X o diferencial de Y o diferencial de Z, o puede ser un hilo circular y entonces esto será simplemente R por diferencial de Z. Y ahora, una vez que hemos dado dirección y sentido y que hemos elegido si es recto o es circular,
Pues el paso 3, como siempre, cogemos este diferencial e integramos de menor a mayor. ¿Vale? Esto nos da un vector, en principio, en tres dimensiones. Y con esto podemos calcular cualquier campo, ¿vale? Fácil o difícil, ¿vale? Todos los campos magnéticos se pueden calcular con este método 1, 2, 3, ¿vale? Lo que pasa es que a veces es lento, hay que usar integrales, etc. ¿Y qué pasa si respondemos a esta otra pregunta de la ley de Ampère? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos simetría? Bueno, pues si hay simetría, la ley de Ampère nos dice lo siguiente. Dice, bueno, imagínate que tienes una serie de hilos. Da igual la forma que tengan, cada uno puede tener la corriente que quiera. Y ahora pues un caminito. Pero un caminito que vamos a imaginar que ese caminito tiene como una especie de pompa de jabón. ¿De acuerdo? Que lo recorre. Y la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar lo que le pasa a este caminito? ¿Vale? Vamos a poner aquí esto como discontinuo. ¿Vale? Se supone que una vez que atraviesa, pues ya está por debajo de esa plaquita. Y la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar información de ese caminito con el campo magnético? ¿Vale? Entonces, la ley de Ampère nos dice, si yo cojo este camino, perdón, camino cerrado. Y lo oriento como yo quiera. Y orientado, ¿vale? En este caso, decir, por ejemplo, que lo recorremos como si fuese una parcela y dejamos la parcela, la hierba, digamos, que es esta parte gris, la dejamos a mano izquierda. Bueno, pues entonces definimos una cantidad, que digo, en este curso no la hemos usado mucho, pero el que viene sí, que se llama circulación. Y no es más que coger el campo magnético total, ¿vale? En este caso sería el campo creado por los tres hilos, B1 más B2 más B3, da igual que estén dentro o fuera, es el campo total. Y hago el producto escalar con un vectorcito tangente a este caminito. Es decir, una vez que lo he orientado, puedo definir el diferencial de L, que no tiene nada que ver con el de la fuerza ni con el método 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Esto es relativo a ese camino. A ese camino. Perdón, que quito ahí. Bien. Bueno, pues por feo que sea el camino, por feo que sean campos magnéticos, esta integral siempre da lo mismo. Es una constante. Es lo que se llama permitividad. No sé por qué aparecen esas líneas. Ahora. Una constante que se llama permitividad. Permitividad magnética. ¿Vale? Pues nos da igual este año porque no estamos viendo nada que no sea el vacío. Veces la suma de las corrientes interiores. ¿De acuerdo? En este caso, pues será más menos I sub 1. Mejor dicho, vamos a hacerlo ya. Tal como está orientado, sería I sub 1, porque este, tal como está orientado este camino, con esta ley de la mano derecha, bueno, pues el pulgar iría hacia arriba si yo recorro el camino siguiendo esta parcela. Este hilo 2 entra, luego sería más I sub 2, pero luego vuelve a salir. Así que menos I sub 2. Y el camino 3 no cuenta porque no toca a esa burbuja gris que he pintado aquí. ¿Vale? Así que esto sería simplemente igual a mu sub 0 por I sub 1. ¿Vale? Esto es en general, y yo digo que no lo hemos usado para nada que no tenga simetría, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia? Cuando el problema tiene simetría, y en particular, si tiene simetría cilíndrica, y esto solo vale para hilos o cilindros infinitos, no finitos, ¿vale? Entonces, ese camino va a ser una circunferencia. Circunferencia coaxial con el sistema. ¿Vale? Y en ese caso, podemos decir que esta integral se reduce a, perdón, a 2πr, donde esto es la longitud de la circunferencia, ¿de acuerdo? De radio r. Y este es el campo que queremos calcular. ¿Vale? Y esto siempre es así, que tengamos simetría.
¿Qué pasa si tenemos la otra simetría? Si tenemos simetría plana. Y esto solo vale para placas, da igual que sean finas o delgadas, pero que sean infinitas. Bueno, pues en este caso elegiremos un camino que tenga lados paralelos y lados perpendiculares a las placas. ¿Vale? Bien, y si hacemos esto, esto va a ser siempre algo así como B, vamos a ponerlo así, B en un lado por L más B en otro lado, o más o menos, como siempre en planas hay que decidir el signo, por L. Entonces, la parte difícil de la ley de Ampère, que es esta integral, pues va a ser siempre la misma, ¿vale? Y esto ya sabéis que no me gusta decir esto, pero bueno, esto siempre que tengamos simetría se cumple, ¿vale? Y la parte fácil de Ampère, que es esta corriente interior, pues tenemos que decidirla caso a caso, ¿vale? Para cada problema. Y ya está, con esto tendríamos todos los problemas de magnetismo habidos y por haber.